Travesuras presenta. Warrior presenta. Bienvenidos a esta segunda temporada de Esta Noche Grupera. Y el día de hoy, para arrancar esta segunda temporada, pues tengo como invitado a un amigo de hace muchísimos años, una persona que conozco hace muchos años, su trayectoria, su vida, su carrera, y hoy estaremos platicando largo y tendido con él. Nada más y nada menos que Arturo Buenrostro. Bien contento, compadre. Gracias por la invitación. No, hombre. Para echar una platicada aquí con toda la gente que pues en este momento está conectada. Aquí al programa. Ajá. Y pues pues la mejor de las suertes, compadre. Muchas gracias. Esto es una plataforma nueva, compadre. Así es. Así que pues tenemos que venir a echar el chal, compadre. Es no, correcto. No venir a. Oye, pues es que fíjate que a tal fecha vamos a estar aquí y qué más. Sí, como sí, la gente quiere conocer. Sí, otra parte de Arturo. Sí, claro, platicar así muy relajadamente, muy relajado. Toda la cosa, porque pues la gente nos quiere ver también en ese rollo. Así es. Pero no, qué bueno, compadre. No, gracias, al contrario. Por invitarme. No, al contrario, muchas gracias, Arturo, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar precisamente con tu historia, porque naces un 3 de marzo de 1960. Exactamente, ya sé. Bueno, ya para qué les digo cuántos cumplí. Exactamente. Sí, Arturo Buenrostro Hernández. Sí, así es, compadre. No, nativo de Monterrey. Ajá. Nací en la colonia Pueblo de la Garza, en la casa de una tía mía. ¿En la casa? En la calle Pablo de la Garza. Sí. ¿No naciste en un hospital? No. Fue ahí en Pablo de la Garza. Por eso es que me dicen, no, usted es de aquí, de la raza, de los guerreros. De los guerreros. No, pues toda la gente que bien bonito, que siento así el calor de toda la raza, que desde Ruiz Cortines hasta Colón. Así que voy pasando y los saludos. Deberías de postularte para una candidatura. No. Sí. Oye, no. Pero toda tu infancia, tu niñez, fue en esa zona, ¿verdad? Todo el tiempo. Así es que, pues, decimos, dejamos el ombligo ahí. Sí. Y ¿sabes qué? Pues ese es mi barrio. Correcto. Lo que me gusta, estar conviviendo con toda mi gente de por ahí. Entonces, así es. ¿Naces o llegas a una casa donde estaba esperándote Doña Cruzita? ¿Y Don Tony? Don Tony, sí, sí. ¿Y siete hermanos en total? Siete hermanos. Ocho contigo. Sí, fuimos ocho. Y ahorita pues ya no contamos con la presencia de mi hermana Susi. Ajá. Que en paz descanse, que pues se nos adelantó. Pero seguimos los siete hermanos. Seguimos ahí pues con la misma convivencia, lo que nos enseñaron nuestros padres. Así es. Que siempre es la unión. Exactamente. Sus hermanos, bueno, pues son Maricruz. Maricruz, la más chica. La Angie. Ajá. Susi, que en paz descanse, sí. Ahorita platicábamos de ella. ¿Wes? Wes, bueno, esa es una historia. Ok. Porque había un programa que se llamaba Los Novatos. Ajá. Y pues es que ese está bien bonito, uno de los personajes. Ajá. Era Wes. Wes. Sí. Ok. No, porque se quedó así. Y pues Martín, mi hermana Tere, uh-huh, más chica que yo. Y pues Tony. Y Tony. Tony, mi hermano, sí. Así sí es. Que estuvo un tiempo con nosotros trabajando. Uh-huh. Nada más que pues le salió una oportunidad de estar trabajando nuevamente en Estados Unidos y pues se quedó allá con su familia y todo. Pues ahorita ya pues felizmente ya abuelo y toda la cosa. Qué chulada. Sí, no. Creciendo la familia. Así es, compadre. Oye, bueno, pues tu papá, tu mamá, ellos ya no están con nosotros. Exacto, sí. Al igual que tu hermana Sus. Exacto. Tu infancia, tu niñez, entras a la primaria, licenciado Héctor González. Exactamente, enfrente de la clínica hospital, enfrente, que mi amigo, mi compadre, Chuy González, que estuvo conmigo también ahí en esa primaria. Ajá.
y luego secundaria, hace la clínica Monterrey. Ok. Y pues toda la familia González, por parte de él, pues nos conocemos desde muy chicos. Okay. Y por parte de la esposa de él también, pues también pues de toda la infancia. Así es que es ha sido siempre una conexión muy, muy directa. De que, fíjate, me puse malo. Y cuando yo me puse malo de la vesícula, vamos llegando de una gira de Estados Unidos muy cortita. Era Houston, San Antonio y Austin. Pero llegando aquí a Monterrey, ¿sabes qué? Y voy ahí con Chuy y dice, no, compadre. Si te esperas un día más y pues no te contamos. Ay, ¿en serio? Pues, no, pues ya me pasaron a operar. A quirófano y toda la cosa. Y pues le agradezco mucho a mi compadre porque pues desde que éramos chavitos, que tenemos toda la confianza. Oye, compadre, órale. Ahorita el que me consulta es el hijo de él. Okay. Sí, de repente, así cualquier cosa. Y pues tengo mucha confianza con toda la familia. Claro, pues tienes toda la vida de conocerlos. Sí, toda la vida, toda la vida. Oye, ¿y cómo eras en la primaria? ¿Eras inteligente, no inteligente, aplicado, serio? ¿Cómo eras? Fíjate que un poquito serio, pero siempre tratando de mostrar alguna cosita que le gustara a la maestra o para mis compañeros. Un poquito una chispa siempre. Okay. Pues que, Arturo, que esto es otro. Cuando estuve en la secundaria. ¿En la Fray Servando? Fray Servando, 13 de Mier. Oye, queremos hacer una obra, una mini obra para la asamblea tal día. Sí. Pero me gustaría que salieras como Kiko. ¿Como Kiko? Para la obra del Chavo del Ocho. Ok. Y sí. Y fue algo muy bonito que pues ¿Hiciste el personaje de Kiko? Sí. Sí, lo hacía el personaje. Y me acuerdo de mi compañero, el que le hacía de Chavo del Ocho, un muchacho así chaparrito, pero tenía una inocencia para hacer las cosas, que hasta caminaba desde el mismo estilo del Chavo. Le mando un saludo a mi compadre. Y pues ya se quedó. Oye, pero ¿hacías la voz y hacías todo? ¿O? Sí, o sea, la caracterización de Kiko, sí. Sí, pues, cuando voy saliendo yo en mi parte, sí, de que la gente, sí, todos se quedaron sorprendidos porque pues voy saliendo con mi pelota y todo. ¡Qué muchacho! Y pues la voz sale muy natural. No sé, como que se conecta así con la manera de hablar. ¿Sí? ¿Cómo le dile? Saluda a la gente así como Kiko. Pero quiero mandar un saludo para todos mis compañeros y todos mis amigos y todos mis fans. Después de todo minuto, el poder del norte. Sí. No es una cosa del otro mundo. No, es algo que pues te gusta hacerlo de manera espontánea. Claro. Sí, y pues eso que quedó bien aprendido, no se olvida. Oye, pero lo ensayabas de niño, güey. No, yo siempre pues fui muy de ver la serie del Chavo del Ocho y toda esa cosa. Y me gustó. ¿Era mucho de televisión? Sí, me encanta la televisión. Haz de cuenta que pues en momentos de descanso y todo eso, yo me puedo estar horas y horas viendo la televisión, películas, series, y nada más me levanto a comer y regreso otra vez. Cuando hay que descansar. Claro, mejor. Claro. Y pues hay que aprovecharlo. Y sobre todo en una carrera como la de ustedes, que es sí, claro, la voz. Es, sí. Tienes que descansar. Sí, claro. Oye, bueno, platícanos porque vas creciendo y a los 15 años te vas. Bueno, déjame regresar un poquito. ¿Empezaste a tocar el acordeón aquí en Monterrey o te llamó la atención porque tu abuelo materno, don Odilón, sí, don Odilón, tenía un acordeón? Sí, es que siempre pues la escuchando la música y todo, y los relámpagos y todo, y yo le decía a mi abuelito,
abuelito, ¿me presta el acordeón? Andaba para ensayar un poquito. ¿Él tocaba acordeón? No, no la tocaba. No, okay. Pero esa la compró un tío mío. Ok. Hijo de mi abuelito, hermano de mi mamá. Y pero no sabes tocar el acordeón. Quiero aprender. ¿Y quién te va a enseñar? Quiero aprender nada más. Bueno, te voy a dar chance nada más esto un ratito para que la agarres el acordeón y bueno, ese ratito lo aprovechaba para estar sacando alguna nota y todo eso. Y al otro día, así me fui, despacito y con buena letra. ¿Qué oías? ¿Relámpagos? ¿Qué más? Relámpagos, Ramón Ayala, Cachorros, todo lo que estaba así en... De ese momento. En ese momento. Satélites, ¿sabes? Me imagino. Sí, los Satélites. Mi compadre Fidencio, le mando un saludo. Saludos. Y qué cosa tan bonito, o sea, saber que ya estás haciendo lo que a ti te gusta, compadre. Claro. Y pues, vamos, hay que darle. Estabas con ese sueño, tocabas el acordeón aquí en Monterrey, a los 15 años te vas a Estados Unidos. Desde los 14 años. 14. Los 14 años me voy con mi papá, en la etapa de vacaciones. ¿Tu papá vivía allá? Sí, es que él estaba trabajando de soldador. Ok. Allá en Estados Unidos. Y llegando yo nada más a Freeport, Texas. El que tenía un taller mecánico y todo, que era el que le rentaba la casa a mi papá. Oye, préstame a tu hijo para que me ayude a hacer cosas ahí en el taller y esto y esto y esto otro. Oye, ya me ganaba mis $20 por jornada. ¿Soldabas? No. Era ayudante. Ok. Todo lo que el señor se... oye, hay que mover unos muebles de esta casa y vamos a ponerlos en otra casa. Entonces, todos los días estaba ahí al pendiente. Oye, compadre, $20 por... Claro. 14 años. No, pues, una chulada. Claro. Sí, ya para el fin de semana ya me compraba mi ropita, mis tenis y todo lo que... ¿Nada más ibas en vacaciones y regresabas? Nada más en vacaciones, porque regresaba aquí a Monterrey. Uh-huh. Pero en ese entonces, fíjate, te platico de otra etapa. Estuve entrenando lucha libre. Uh-huh. Amante de la lucha libre, sí, todos lo sabemos. Desde los 13 años empecé. Y decía yo, esto es lo mío. Yo me estaba muy posesionado de esa situación. Y mi madre, que en paz descanse, pues ella siempre se dedicó a la costura y todo eso. Yo le aprendí muchas cosas a mi mamá, viéndola cómo cosía. ¿Tú sabes coser? Y resulta que yo empecé a comprar unas telas en Estados Unidos. Ajá. Que aquí no se consiguen. Ok. Dije yo, de aquí soy. Ajá. De aquí soy para empezar a hacer esta máscara, una de mil máscaras, una de tinieblas. O sea, tú compraste la tela para hacer máscaras porque te gustaba máscaras, mucho, sí, la lucha. Sí, sí, sí. Y me fui involucrando mucho. Me fui involucrando a tal grado seguí entrenando y pues ya lo empecé a combinar con lo de la música y todo esto y dije yo, pues ¿para dónde dónde va a quedar la moneda? Pero todo eso aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Y luego volví al siguiente año a Estados Unidos y a seguir trabajando. Y así regresaba y volví a Estados Unidos y a seguir trabajando. Ya a la edad de los 18 años, que ya había calificado para soldadura. Uh-huh. Ya me fui de ayudante de mi papá. Y mi señor padre me enseñó una gran cantidad de cosas dentro de la soldadura, dentro de la forja y todo eso. Y que dije yo, no, esto es un gran tesoro. Y ¿tú le sabes bien a la soldadura? A la soldadura y hasta la carpintería. Y no me lo vas a creer que hasta la tapicería. En esos tiempos había un amigo de mi papá que, oye, préstame a Arturo para que me ayuden en la tapicería y materiales y todo. Oye,
Pues de todo un poco, compadre. Y mi madre, me enseñó lo que es la cocina, lo básico. Mamá, ¿cómo preparas esto? Porque me gusta así. Mira, aquí te voy a hacer una lista de todo esto y cómo preparas esto y cómo preparas. Porque yo quería comer la comida de acá. Que hacía mi mamá. Claro. Y pues le decía, papá, vamos a surtir esto y esto y esto. Ya, haz de cuenta que ya hacíamos lo que ocupaba. Y bien padre, porque ahí entre fállale y no le falles, y fue aprendiendo. Claro. Ahora. En aquel entonces. Ya sabías de la forja, de la soldadura, de la cocina. Estabas allá. Uh-huh. Y empieza el tema de la música por el 77. Sí, el 77. ¿Verdad? Ahí en Freeport. Sí, sí, en Freeport. Donde yo tuve la oportunidad de conocer grandes amigos allá. Fue una carrera que inició con mucho empuje. Así de que, oye, ¿tú conociste a Policía Los Dos Gilbertos? Tuve la oportunidad. Claro. Tuve la oportunidad y que a muchos grandes artistas como los Cuatitos Cantú, Roberto Pulido, a Laura Canales, que yo los veía en un lugar donde yo asistía mucho, frecuentemente, todos los fines de semana. Iban mis dos hermanas, mi hermana Wes y mi hermana Teresita y un servidor. Nos íbamos todos los fines de semana ahí. ¿Que quién iba a pensar que después ibas a tener una cierta relación con Roberto Pulido, con un sobrino de él? Sí, un viene siendo tío. Un tío. Era tío de él porque acaba de fallecer, tiene poquito mi compadre. Tío de Roberto Pulido. Francisco García Pulido, que Dios lo tenga en su santa gloria, mi compadre. Y él me arrimó con Roberto Pulido. ¿Y con él hiciste el primer grupo? Bueno, sí, de lo primero que estábamos haciendo. Y y me relacioné mucho con mi compadre Leonel Pulido, que era el que tocaba el acordeón con Roberto Pulido, porque haz de cuenta que hicimos una química, mi compadre y yo. Y cada que nos veíamos y con aquel gusto, y vente para acá, y déjame te enseño dos, tres cositas aquí con el acordeón. No, mi compadre. Claro. Una cosa muy, muy, muy preciosa. Claro. Preciosa. ¿Ese es el primer grupo que formaste con ellos? Sí, allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿No era el grupo Tropical? No. ¿Antes? No. Antes. Entonces, vuelvo a hacer me integro yo con otro grupo en Lake Jackson, Texas. Y se llama Daniel Valdés. Ajá. Daniel Valdés y la empresa era Animal Productions. Okay. Sí. No. Y vamos con Bad News, uh-huh. Así le decíamos. Bad News y vamos a hacer el grupo era Amor, así el grupo, porque mandamos a hacer unas playeras y todo. Y ahí conocí a mi compadre Gianni Martínez, que era el que tocaba el bajo sexto y cantante, con el que iniciamos algo muy importante, porque en ese entonces los domingos nos juntábamos para el ensayo. Ajá. Y él iba con su hijo Anthony, estaba de pañales el muchachito, pero vamos a poner el carboncito y todo esto. Mientras ahorita para empezar a hacer el ensayo. Y empezaba, Anthony agarraba una baqueta de la batería y se iba a la tarola. Paz, 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 paz. Y luego todos, a mí se me hace que le va a gustar la tambora. Así todos los amigos de allá, los pochos. Claro. Oye, bueno, esta es otra historia, porque al pasar del tiempo,
en un evento de una sobrina mía que fuimos a tocar allá, de repente me palmea. Lo volteo, lo veo y es la misma cara. Le dije, Anthony, sí, ¿cómo estás? Y ya lo saludé y todo. Y me dice, ando con el grupo Negami. ¿Con Negami? Dije yo. ¿Tocaba la batería? Sí, o sea, se fue por ese lado. Este nada más. Sí, fueron unas épocas muy bonitas porque cuando empezábamos ahí en ese entonces, haz de cuenta que me hicieron que descubriera mi estilo. Oye, vamos a sacar esta canción. Ah, una de Daniela Romo. Mentiras. Dime por qué me dices siempre solamente mentiras. Dije, sí, a ver, aquí traemos traemos toda la onda, así como suena. Bueno, y luego a sacarle la música, pero estilo tejanote. Ok. Sí, bueno, hay otro tema que me gustó mucho. Pero que no te olvides, no es tan fácil. Sí. También ahí Rocío Dúrcal. Sí, ¿no? De Rocío Dúrcal. Oye, ese está toda madre ahí como lo estás haciendo, así con el acordeón, decía el de la batería. Un pochote que dices tú, no. Así con su sombrerito y toda la cosa, su piocha y todo. Así. Oye, Arturo, pero ya tocabas el acordeón. Sí. ¿Bien? ¿O ya, no, no, ya, 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 lo, ya lo tenía dominado? Nadie te había enseñado. No, no. Era de puro oído. Nadie. Y y luego me van saliendo ahí con una novedad. Oye, este tema que queremos sacarlo. ¿Y cómo se llama el tema? El radio. ¿Ahí sale el radio? El radio, sí. Ahí salió el radio. La primera emisión. En donde sale la música de Arturo Buenrostro. Uh-huh. para hacer el tema del radio. Y estábamos así muy confusos porque como estábamos componiendo el tema, aquí te lo voy a decir. A ver, ¿esa canción de quién es? Esa es de Leodán. Ok. Y lo dice el baterista. ¿Cómo es si le pasamos una, dos, tres y luego entramos? Y luego, no, y otra vez, uno, dos y tres y entramos. No, chocamos, dije yo. Pues sí, como que no entra así el tema. Dice, bueno, entonces le empezamos más temprano. En vez de en tres tiempos, en dos. Dos, antes. Tampoco. No se nos dio. Y luego de repente entre la plática y todo esto, hizo un sonido de la batería. Un sonido de la batería. Ver, dale otra vez. ¿De qué? Lo que hiciste. Y luego y lo volvió a hacer. Y ahí fue cuando puse el acordeón. Y lo me dice, pues soy todo madre. Pues sí. Entonces por eso el radio empieza sí, así. El radio sí, así empieza originalmente. Y pues en ese entonces ahí lo grabamos en un casetito. A ver, pero no era ni siquiera pioneros. Estamos hablando de mucho más atrás. Mucho más para atrás. Sí. Mucho más para atrás. Y ay, carajo, digo, me gustó mucho. Y le dije a Bad News, ajá, Dani Valdés, le dije, compadre, si me grabas una copia, dice, ahorita te le pongo todo madre. Eran puro pocho. Saludos para mis amigos de allá. Saludos. Sí, una ocasión que llegamos ahí al ensayo, ya estábamos todos listos y luego Yanni Martínez, el de la batería. Ajá. Llegó un poquito tarde. Es un tipo como. ¿Cómo te voy a decir? Como el artista Danny Trejo.
Desde que salen las películas. Haz de cuenta, así la misma. Hey, así con su lowrider, sus lentes y toda la cosa. Y llegó tardecito. Y luego, oye, ¿qué onda? ¿Por qué llegaste tarde? Y luego dice, ok. Venía pasando por Freeport. Ahí en la plaza, ahí había un grupillo ahí tocando. Y me paré. Ah, ok. Y era donde hacían los bailes, los domingos. Porque en los domingos hacían la Jamaica. Así decían los cubanos, unos cubanos que decían, vamos a hacer el baile aquí, vamos a vender hamburguesas y taquitos y todo, y va a haber un grupo ahí amenizando. Y aquel llegó como a las 3 de la tarde. Y luego se fue para al ensayo. Le digo, oye, compadre, ¿y el grupo qué onda? ¿Cómo estaban tocando? Así lo explico, dice. No, pinche grupillo, estaba tocando todo puto ahí. Digo, ¿cómo? O sea, que estaba muy aguado el grupo. No, todo risa y risa. Y y luego ya seguimos con el ensayo y toda la cosa. Pero una cosa bien bonita, porque empecé a relacionarme yo con claro. mucha gente. El hermano de Dani Valdés, Joseph Valdés, que era el que en un tiempo era el acordeonista del grupo se mudó para Corpus Christi. Ajá. Y se hizo locutor de radio para la Radio Jalapeño. No sé si te acuerdas de un tema que grabó Jennifer Peña con los Cumbia Kings. Si tú te vas, no. Sí. Entonces sale como un entrevistador así cuando van llegando él, en el video, el que, ay, aquí tenemos a Jennifer Peña, este es él. Ok. El de Radio Jalapeño. Y dice, no, cuando vayas para allá, para Corpus, ahí te voy a atender yo. Son cosas muy bonitas. Claro, que no se olvidan. No. Y es hablar del inicio de tu carrera. Sí, y cuando empiezo yo en este lugar, el Super Galaxy, la familia Cabrera que siempre me dio la oportunidad de empezar y todo. Pero bien bonito, compadre, bien bonito. No, yo no quiero. No vengo a cobrar, quiero que me den chance de que me conozca la gente. Pero como quiera, pues no, nos pagaba claro. la señora Sara Cabrera, que le mando un saludo. Y y decía, no. ¿Cómo se llamaba ese grupo, Arturo? En el grupo, cuando salgo yo de los otros muchachos, los regionales de Texas. Ok. Y pues una época bien bonita porque pues yo tenía la ilusión de estar en frente del público. Ya no, yo no decía de a ver qué hago más adelante. Sí. Lo que tú ya tenías la idea de estar en la música totalmente. Sí, claro, definitivamente. Ahora, ¿antes de ese grupo fue el grupo Tropical? No, más adelantito. Más adelante. Sí, más adelante porque yo llego aquí a Monterrey. Y me invita un amigo mío de la escuela. Oye, vamos a tocar en tal parte, pues tráete el acordeón, trae dos acordeones, tráetelas y pues para ahí le complementamos ahí. Era un 15 años, en un patio. Ok. No, está bueno. Y hubo una parte del evento en que empezamos a tocar esta música norteña y se prendió la gente y empezaron en ese entonces me empezaron a pedir tarjetas al dueño del grupo y todo. ¿Qué era Tropical Atlantic? Tropical Atlantic, ¿verdad? Un saludo para
los amigos Hugo y Chuy Farfán, y para mi compadre Arturo, que en ese entonces estaba en el BASE. Y pues pues terminamos ahí el evento y todo, y ya fuimos a dejar las cosas a la casa de Hugo. Y sale, compadre, ahí te va. ¿Y esto de qué, compadre? No, es que tocaste ahora con nosotros y le gustó mucho a la gente. Entonces, digo, bueno, pues, claro, bienvenido, pero es una cosa muy, muy... ¿En el otro grupo muy... todavía no cobrabas? ¿En el grupo anterior? O sea, ¿este fue el primer grupo que a lo mejor te pagaron algo? No, en el grupo anterior, sí, siempre se va a cobrar. Pero era lo mucho $30. Ok. En aquel entonces. Lo que sí me pasó un detalle, pero bien bonito, compadre. Ajá, ¿qué pasó? Ahí en el Super Galaxy, fui con mi compadre Juanchito García Pulido, el tío de Roberto Pulido. Me invitó, vamos a ver a los dos Gilbertos. Y la dueña del salón, doña Estela Cabrera, ya te tengo tu mesa ahí enseguida del grupo. Vamos. Claro. Así, y el escenario no estaba muy grande, estaba más o menos como a una altura de 50, 60 centímetros así de altura. Y aquí tenía Gilberto, que en paz descanse. Y estaba estrenando una chamarra ese entonces de una marca de bocinas, que se llaman Pibi. Pibi, ajá. Bien claro. Bonita. ¿Estás tú o él? Yo. Tú, ok. Y lo estaba viendo, y en ese entonces, de repente, a Gilberto, el arnés de aquí del centro, se le desprende y se quedó con la cordana así colgando. Y estaba cantando, pero se le pero veía así. Me levanté luego. Y le agarré el acordeón así de los dos extremos de la diapasón. Y se la coloqué así en esta parte. Y seguía tocando. Y ya te cuenta, si tenía que abrir el acordeón, tenía que antibarle los tiempos para el acordeón. Y estaba tocando. Viene uno de los que trabajaba con Gilberto. Me dice, oye, quítate. Y te digo las palabras textuales de Gilberto. Le dijo, quítate mejor a la chingada tú. Así le dijo. Le dijo a este chavo, no, pues, ya terminó la canción. Y lo me dice, primo, me salvaste la vida. No, pues. Dice, ¿usted toca? Sí, por la chamarra. Dice, ¿cuál canción quiere? Digo, la vieja escalera. No, pues, y me la dedicó ahí. Y así quedó. Resulta que en un aniversario de nosotros en el Far West, iban los dos Gilbertos también en la actuación especial. Y llegaron y estaban en el privado. Y me dice Martín, mi hermano, oye, vamos a saludar a los viejones ahí al privado. Sí, vamos. No, ya entramos. Y, buenas noches. Y luego, Gilberto, un placer. Y no, gracias por invitarnos a su festejo y esto otro. No, ya empezamos a platicar. Digo, le quiero platicar algo. Algo que pasó ahí en Arlington, Texas, en el Super Galaxy, hace muchos años. Ah, sí, se acordó de la familia Cabrera. Le dije, en un evento que estaban tocando, de repente el acordeón así se le tronó, así el arnés del strap. Ahí, bueno. Ah, sí, sí. Le dije, y se arrimó un muchacho ahí a... Sí, cómo no, sí, no, esas son cosas que se quedan para la vida. Ese era yo. Se quedó así, dice, no es cierto, sí, pues se lo estoy platicando porque claro. Pues eso soy yo. Y luego le dice a Rubén, estaba afinando su bajo sexto, oye, ¿te acuerdas? Sí, mira, aquí lo tenemos enfrente. Wow. Sí. Y luego,
no, pero son cosas de la vida y ahorita estamos aquí presentes, le digo. Y me acuerdo que me preguntó, ¿qué tema es el que quiere el León? La vieja escalera. Y le dice a Rubén, dice, con eso vamos a empezar, compadre. ¿Eh? Dedicada para Arturo Buenrostro. ¡Qué chula! Ahí en el Far West. No, pues cuando van subiendo ellos a la presentación, yo me voy atrás de ellos. No, y me la dedico. Y dije, no, una cosa hermosa. Claro. Hermosa, claro. Dices tú, no. Pero no es con intención, sino que simplemente fueron circunstanciales las situaciones. Y digo, pues es que pues Diosito nos pone en el camino. Y que no es fácil tener a alguien en el público que le sepa el acordeón. Y sí, tú le sabías. Sí, sí, Bueno, le sabes. Bueno, pero pues digo yo, es algo que todo está conectado desde arriba, digo, no, definitivamente hay que estar bien contentos de lo que vamos haciendo. Exacto. Oye, bueno, y luego los Astros del Norte. Ah, sí, bueno, después de los de Tropical Atlantic, ajá, empezamos como los Astros del Norte, uh-huh, con los amigos de Luis Aguillón. ¿No está Pixi? ¿Verdad? Pixi, y ¿Pepe Elizondo? ¿O no? No, en ese entonces todavía no. Okay. No, y Panchito, que tocaba la batería, que uh-huh, pues ya en paz descanse. Y empezamos ahí a armar el grupo. Y trabajamos bodas, 15 años y todo tipo de eventos ahí. Pero resulta que de repente el baterista nos dice, oye, pues yo ya me voy a salir del grupo, que si es otro. Pero en ese inter, dejaba su batería ahí en la casa. Y luego yo veía a Martín que de repente estiraba la batería para la recámara, la armaba y se ponía ahí a... Y yo, no, pues le gusta. Y hasta hicimos la transición en ese entonces de que, pues, oye, pues, ¿a quién le decimos? No, pues, para que toque la batería, ¿no? Y luego me dice Luis Guillón, dice, nos estábamos echando una soda a la otra cuadra de la casa de mis papás. Estábamos ahí sentados ahí en la banqueta y decidiendo y arreglando el mundo. Luis, ¿y tú? Sí, okay. Y el Pixi. ¿Cómo lo hacemos? Y luego dice Luis, oye, si le decimos a Martín, pues yo lo veo que le gusta la batería. Sí, me dice Pixi, sí, vamos a decirle. Y hasta nos pusimos a ensayar, y a ver cómo la armas. No, sí, ya andaba bien parejito, así con... Ya había ensayado ahí, sí, ya había aprendido. Ya traía una ideología ahí de lo que hacemos y todo. Y luego para esto ya no podíamos usar el nombre de los Astros del Norte. Okay. ¿Y cómo le pondremos? Oye, así. Y luego mi hermana Tere dice, ¿por qué no le ponen los pioneros? Ajá, ¿cómo ven? Pues ahí nos vamos y nos enganchamos con los pioneros. ¿Les gustó el nombre? Los pioneros del norte, sí, no. Y ahí empezamos ya otra etapa. Otra historia. Sí. Oye, bueno, ¿y con pioneros grabaron qué, 4 discos? Bueno, grabamos 2 originales, el disco de Buena Onda y el de Que Se Ven al Diablo, y otros de catálogo que nos pedía la empresa que estábamos. Que era MCM. MCM. ¿Verdad? Porque tengo entendido que fuiste primero, fueron a tocar puertas con Don Basilio, ¿verdad? Sí, fuimos con Disa. Ok. Con Disa, de ahí nos mandaron fuimos con Demi. Ok. Que pues de ahí nos fuimos con Disa. Y luego de Isa nos fuimos con Don Basilio, y Don Basilio dijo,
Pues ahorita ando muy saturado, pero mi yerno, David Hernández, que es el que trae el proyecto de MCM, tengo una tarjeta mía, la tarjeta del señor. Vayan directamente ahí y los va a atender. Pues dicho y hecho, llegamos a las instalaciones de MCM y le dijimos a la que estaba ahí en recepción: señorita, mire, venimos de parte de don Basilio Villarreal. Mire, y nos dio esta tarjeta para que nos dé oportunidad de hablar con el señor David Hernández, que le mando un saludote. No, a ver, permítame tantito. Ya se va a la oficina. Al ratito viene, que le pasen. Ya entramos y traíamos un pancake, compadre. El cuadro en ese entonces era Luis Aguillón. Luis Aguillón. Martín. Martín. Era. Pixi. No, era mi compadre Juan Medina y yo. Ok, eran los cuatro. Y ya entramos ahí a echar la platicada con David Hernández. Y nos recibió de una manera. Porque traíamos una recomendación de don Basilio. Y de ahí hicimos muy buena química y empezamos a trabajar, a grabar. Y lo que queríamos nosotros era empezar a grabar, salir del anonimato y toda la cosa, y pues se nos dio. ¿Que se vayan al diablo? Sí, pero empezamos con un material de... El de buena onda. De covers. Ah. Sí. De covers, y luego ese cover lo volvimos a grabar, pero con banda. Ok. Y luego eran los discos que se llamaban El Poder de la Banda. Sí, y el poder de la Banda, El Poder del Corrido y El Poder del Corrido 2. Ok. Y luego ya grabamos el tema de Buena Onda y grabamos el acetato, porque para mí es un gusto tremendo tener este... En un recuerdo, ¿sabes qué? Tengo el LP. Sí, sí. Que pues ya está fuera del mercado. Y luego grabamos el de Que se vayan al diablo, también otro LP. Y los 45, sí, claro. Que quedan los promocionales, los sencillos. para porque uno hacía la labor de ir a las cabinas de radio, que mira, aquí sí. Te traigo el material más reciente. Pues fue otra época, compadre. Ahí estamos hablando del 88, 89, más o menos. Bueno, ya estamos hablando ya del 92. Ok. Ya cuando culminamos la etapa con MCM. Ok. Ya en el 93, ¿sabes qué? Pues aquí está su carta de retiro y todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no...? No supimos. Nunca supieron. Y aparte también, pues el nombre ya no lo podíamos usar, como Los Pioneros. Era de MCM. Era de MCM. Bueno. Pues, ¿cómo le hacíamos? Y Martín, no, es que ese nombre nos pertenece, pero no podemos usarlo. Y llegamos a DISA y nos recibe Mingo. No, pues aquí vamos a sacarle brillo al grupo, ¿sí? Pero no podemos usar el nombre, vamos a escoger otro nombre, otra vez desde el principio, que eso y todo. Digo, bueno, ¿qué te parece si trabajamos con el eslogan? Porque antes éramos Los Pioneros, El Poder del Norte. Era el eslogan. Era el eslogan. Y le digo, mucha gente ya nos tiene... identificados por ese lado. Pues sí, es que... Dice mi hijo, vamos a aventar la monedita al aire. Pues, si sale para un lado para otro, pues como quiera, pues vamos a echarle todos los kilos. Pues bueno, y ya empezamos. Y fue cuando grabamos el tema de Mi Decisión. Sí. Y el de Cómo Te Extraño. ¿Cómo te extraño? Y se acomodó bien el material. Ahí venía Llueve Sobre Mojado, ¿fue ese material? Llueve Sobre Mojado también. También venía. Bueno, pues
seguimos trabajando y luego ya hay que preparar otro material. Escogimos unos temas y en un evento donde estaba Mingo. Oye, vamos a cantar el tema de Me Llega. Así lo traemos así nada más de relleno. Uh-huh. Viene Mingo, oye ese tema, para que lo graben. Bueno, viene. Y tengo otro tema que quiero que lo graben, porque también lo va a grabar Luis Miguel y lo van a sacar a radio, pero así. El día que me quieras. Uh-huh. Y ese se hizo de manera urgente, se grabó el mismo día, se hizo todo, se masterizó, se hizo todo y en un carretito así nos empezaron a reproducir para la radio, compadre. Ay, el día que me quiera, porque mañana ya Luis Miguel ya va a ser el lanzamiento de... O sea, no hubo tiempo ni siquiera del acetato, sí. Nada. No. ¿Lo lanzaron igual que Luis Miguel? Simultáneamente. Y fue una cosa muy... muy un poquito apresurada, pero valió la pena. Porque cuando estábamos ensayando, nos pasó un detalle. Siempre lo grabábamos en una grabadora. Entonces, oye, y la grabadora, no la encontrábamos. Y habíamos sacado la música y todo. Pues, y es que, y cómo le había hecho la música. Y para nuestra buena suerte estaba mi hermana Wes y la familia... Y mi cuñado nos había estado grabando así en el ensayo. Mm. Video. Video. Mm. Y lo dice, pues aquí lo tengo grabado yo. Échate ese trompo lo voy a llenar. No, qué chulada. De ahí sacaron. De ahí sacamos el arreglo y todo. Y ahora sí, ya nos vamos porque este es el tema que tiene mucho compromiso. Claro. Vámonos. Y les gustó mucho ahí en Disa, a todos los Chávez. Oye, compadre, ¿y cómo lo vamos a hacer en tiempo de récords? Ustedes nada más díganme. Y vamos a grabar los temas, los que ya tenemos, y en 5 días ya teníamos armado el material. Oye, es que, y en esa época precisamente vienen los éxitos y los hitazos. Sí. Precisamente con Disa. Mi vida eres tú. Ajá. Me llega. En tu sonrisa. Sí. Piel de Ángel fue mucho después, ¿verdad? Piel de Ángel fue el siguiente. El siguiente material. Dieron un madrazo, sí, con esa canción. Sí. Y luego ya después del Piel de Ángel viene el de A Ella. A Ella. El material. Ajá. De A Ella. Uh-huh. Y se llamaba ya, A Ellas, ¿no? A Ellas. ¿Verdad? El material, sí. Pues, ¿sabes qué? Pues seguimos y empezamos a adquirir un compromiso un poquito más grande, más extenso, porque nos empezaron a estirar para los Estados de México y todo. Y era una cosa de que llegábamos nosotros a México, trabajar los 3 días en México. Regresábamos a Monterrey y regresábamos al fin de semana siguiente a México. Ya teníamos ahí un hotel que de la cadena Fiesta Americana. Uh-huh. Era un Fiesta Americana. Y ya llegábamos ahí. Ya los conocía. Ya éramos de casa ahí. Un tiempo en que, ¿saben qué? El staff se va a tener que quedar allá con los trailers y todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hacer el arrastre para Monterrey y luego regresarte el jueves. Oye, ¿en algún momento se te subió a la cabeza el éxito, la fama? Fíjate que no. ¿No? No. Siempre he sentido que cada día es una responsabilidad para mí. De que, oye, ¿sabes qué? Tenemos
vamos a decir, esta etapa, tengo que mantenerme. O sea, nada que ir y decir las cosas que, hola, ¿sí, cómo estás? Y que no, nunca me ha gustado eso, nunca. Porque era éxito, fama, dinero. Dinero, todo. Todo al mismo tiempo te llegó. Sí, y pues, como te digo, mantener un buen equilibrio, así, personal, moral y todo. Y yo creo que eso es lo que te hace que adquieras muy buena química con los amigos, con así toda es. La gente que te rodea. Que dice, no, pues es que pues es que ya tú ya cambiaste, que no, yo me siento bien tranquilo a todo dar, y pues ahorita pues es lo bonito para mí, fíjate, estar en una parte y luego que de repente, oiga, es que me da pena, pero pues es que sí, se puede dar una foto, sí, cómo no, porque la gente hay que atenderla siempre al 100%. Oye, ahorita bendito Dios que ya traen celulares todos, porque sí. Antes eran autógrafos. Antes era autógrafos y el que tuviera la cámara, pues ¿sí? ya fregó. Sí, pero no. Una, fíjate, te voy a platicar. En esa época del material de ella, pues tuve la oportunidad de llevarme a toda mi familia, es más, hasta un sobrino, a Disney y a los estudios Universal y todo eso. Estuvimos casi una semana, gracias a eso. Mis hijos estaban pequeños. Mi hija, la más chica, tenía que 5 años más o menos. Y estando uno de los corredores de ahí de Disney, vamos a comer unas hamburguesas, ¿vale? Sí, un puesto de hamburguesas ahí, bien bonito, bien adornado. Ya nos sentamos ahí en la mesita exterior y todos estábamos ahí. De repente se iba pasando una familia y le dice, mira, ahí está Arturo Buenrostro. ¿Cómo? Sí. No, pues, se tomaron fotos conmigo porque traían su cámara, porque estaban en el parque de diversiones y todo lo que es. Pero bien bonito, digo. Oye, porque tú andabas en chori, chanclas y yo andaba así, pues, ¿cómo me reconocieron? Nada, ¿no? Sí. Ni sombrero, ni nada. No, nada, nada. ¿Qué dice? No, estoy a la esclava, pues que no. No. Oye, pero para mí muy bonito, compadre. Sí, claro. Que pues la gente, ay, carajo, mira, ¿quién está aquí? No, es que yo vengo también de personaje de Disney. Yo me faltaba decir eso, pero era una cosa bien bonita, compadre. Oye, pero qué padre que hayas disfrutado todo eso. Sí. Sí, pues ya la parte más más familiar, pues se disfruta, sí, de una manera muy distinta. Porque me imagino que hubo muchas ausencias. Sí. Por tanta gira y tantos. Sí, no. Muchas cosas que pues no tuvimos oportunidad de vivirlas. De vivirlas, de convivirlas. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso para acá, para allá, que el Día de las Madres, que un cumpleaños de uno de mis hijos y ahora de mis nietos también. Sí. Y dices tú, pues, el momento que tenemos la oportunidad de estar con la familia, pues aprovecharlo. Claro. Aprovecharlo, ahí haz de cuenta que haces algo especial. Yo tengo ganas de preparar esto, de una carnita, pero la gente se siente muy cobijada. O sea, vamos a decir mi familia. Claro. Mis familiares y todo, porque no, para allá, para la pesquería, ya, ahí donde nos quedamos y todo. Inclusive durante la pandemia yo allá me ahí te escondiste ya. Sí, allá me la pasé yo, la mayor parte del tiempo. Oye, ¿en qué momento, con tanto despapalle que traías musical y bueno, pues comenzabas con tu historia, tu carrera, ¿en qué momento te enamoras y te casas? Bueno, eso fue
cuando éramos los pioneros. Ok, fue cuando pioneros. Cuando los pioneros, hubo ciertos detallitos, o sea, no. De que, oye, pero te vas a casar con un músico y así. Y, no, pero yo me quiero casar con él. Bueno, pues como que sí, como que no, pero pues ya. Y llegó un momento en que pues por parte de mis suegros, que en paz descanse los dos. No, ¿sabes qué? Pues es que es de lo que se trata, de hacer un trabajo. Esto es trabajo. Y brindarle a la familia pues lo que realmente merece, porque para eso trabajamos. Y bien bonito, y que es una labor de convencimiento, pero batallaste. Sí, batallé un poquillo, pero no pasa nada. Toda la familia todavía nos reunimos por parte de mis suegros. Lo que es Navidad, que en Año Nuevo y todo eso. Y se van para mi casa, compadre. Todos. Ok. Todos. ¿Eres el que reúnes a la familia? Es que, pues, en cierta forma, yo los consiento y me consientan a mí. ¿Por qué? Porque es una hermandad. Una hermandad. Y yo creo que, pues, eso nos dejaron el legado de nuestros padres. Claro. Bueno, pues vamos a entrar con una sección que se llama Las Tres que te marcaron. Claro. Esta sección es padre porque, bueno, te voy a hacer unas preguntas al respecto. ¿Te parece bien? Sí. Adelante, vamos con esta sección que son Las Tres que te marcaron. Pero antes de comenzar con esta sección de Las Tres que te marcaron, quiero platicarles a ustedes que hemos arrancado con Gonzalízate. Esta de verdad sensacional. Se ha hecho un cambio padrísimo en la sucursal de Travesuras Gonzalitos, que está en Avenida Gonzalitos a una cuadra de Madero, y tienen que aprovecharlo. Ahorita van a ver precisamente parte de esta transformación que se hizo en Travesuras Gonzalitos. Adelante. En este 2022, Gonzalízate. El salón de fiestas más céntrico de Nuevo León. Gonzalízate. Totalmente renovado. Todo nuevo. Gonzalízate. Conoce la zona Jump Neon en nuestro segundo piso. Gonzalízate. Comida recién hecha y deliciosa. Gonzalízate. No hay otra opción. Si harás una fiesta infantil, Gonzalízate. Aprovecha precios irrepetibles y ¡Gonzalízate! Tienen que ir a ver cómo quedó sensacional. Gonzalízate, mañana las oficinas se abren de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los esperamos en horario corrido. Vayan, aseguren su lugar, separen su fecha y Gonzalízate. Travesuras Gonzalitos en Avenida Gonzalitos a una cuadra de Madero. Vamos con esta sección que son las tres que te marcaron, Arthur. El mayor éxito tuyo. A ella. A ella, definitivamente. Sí, definitivamente, compadre, porque ese fue un parteaguas en la carrera del Poder del Norte. Y pues ahorita es actualmente que la gente pues la sigue coreando. Sobre Piel de Ángel y sobre Mi Decisión. Pues, bueno, son bendito Dios, muchos temas que se quedaron en el gusto de la gente. Y pues seguimos ahí con el compromiso. Perfecto. Seguimos con el compromiso. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Yo no puedo. Yo debo. Sí. Sí, los que dicen, no, pues es que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro. Mira, a mí me dijo un amigo, Dios lo tiene en su santa gloria, mi compadre. Compadre, usted no se puede enfermar. Ay, canijo. ¿Y eso por qué? Soy ser humano. Dice, es que usted tiene que estar en todos los eventos. Sí, y tiene toda la razón. Y haz de cuenta como que te vitamina ese comentario. Dices tú, tienes razón, y he estado en etapas así de que
Por decir, cuando me fracturé el pie derecho, el talón, yo subía a los escenarios con muletas y toda la cosa. Y la gente me dice, no, pues... Claro. Tenemos el compromiso con la gente. Cuando me operaron de la vesícula, compadre. Bueno, ese fin de semana no se pudo trabajar porque teníamos un fin de semana... me operaron un miércoles y para el fin de semana teníamos el compromiso con en Nuevo Laredo. Pero no se pudo. Hasta el otro fin de semana, que estuvimos ahí con la banda del Recodo, aquí en Monterrey. Pero ya me repuse y todo, dije, hay que echarle todos los kilos. Y el año pasado, el día 31 de diciembre, pues me dio una descompensada, me checaron y no era ni COVID ni nada de eso, nada más era una descompensada así como una neumonía. Estuve 20 días encamado y con todas las atenciones. Y salimos adelante y luego ya fui a que me vacunaran. Me dio mi compadre Rogelio Peralta, mi compadre. Saludos, Roger. Vamos para allá, para la Isla del Padre y todo. ¿Vale? Y empieza ya las giras en Estados Unidos. Y haz de cuenta, a través de todo el medicamento y todo eso, me sentía como nuevo, compadre. Bien, padre. Es que, pues, ya no me puedo enfermar. No. ¿Se puede enfermar el baterista? Se puede enfermar el del bajo sexto, se puede enfermar el del bass, se puede enfermar el percusionista, pero yo no puedo enfermarme. Totalmente de acuerdo. Haz de cuenta como que se me quedó así. No, yo no puedo fallarle a la gente. ¿Por qué? Porque mira, me pasó un detalle, nada más así te lo pongo así de fácil. Yo estando presente en Dallas, Texas, hubo un tiempo que me dejé la barba y bigote. Y un tipo que, no, ese no es Arturo Buenrostro, y ese no es Arturo Buenrostro. Espérame. ¿Sí soy? Sí soy, estoy cantando y la gente está disfrutando de la música y está convencida que sí soy. No. ¿Sabes qué? Sí, claro. Me lo tumbé. Pero yo lo hice como un capricho. ¿Por qué? Porque con la pandemia y todo eso, no, pues me voy a dejar querer. Claro. Pero no me dejaron. La gente no me dejó. Bien, ahí te va la siguiente pregunta. A ver. La canción que no te gusta cantar. Pues no tengo así. ¿Alguna que esté muy alta? ¿Alguna que esté? Ah, sí, bueno, por decir, Mi Vida Eres Tú. La tengo que acomodar a un tono más tranquilito. Si es preferible, así, ¿la brincas o no la tocas? Bueno, si es preferible, sí. Okay. Pero tratas de llevar un rider. Y si la piden, pues, ¿sabes qué? Pues hay que echarle para adelante. Como a mí lo que no me gusta, vamos a decir, el tema de Tan Enamorados. ¿No te gusta? Sí me gusta. Ah, te gusta. Pero, oye, que quiero que la toquen al principio. Espérame, tengo que calentar la voz. Claro. Tengo que estar en mi momento en que, ¿sabes qué? Ahora sí ya la puedo cantar. Por ejemplo, ¿qué canción es para calentar la voz? Pues me voy de el tema de Últimas Noticias y todo eso. Así, me voy despacito. Porque vamos calibrando lo que son las cuerdas vocales. Sí. Yo no me pongo a hacer vocalizaciones ni nada de eso. Yo yo me siento de una manera de que si voy a cantar, vamos a cantar. Pero las canciones altas, ¿sabes qué? Dejo que pase que llegue una temperatura en la cual ahora sí voy a aventar el tema, porque pues ya me lo están pidiendo y claro, vamos a complacerlos. Y pues tan contentos como el grupo, como la gente también. Bien, la siguiente. Una canción
que cantes que tenga alguna historia personal tuya o que tenga algo que ver contigo mismo. Y que esa canción me llega, me da sentimiento. Ajá, bueno, te voy a decir un tema que grabó José Feliciano, porque yo lo admiro bastante. El tema de lo que yo sentí por ti, sé que en esta vida no me volverá a pasar. Ese tema me llega. Y haz de cuenta que es lo proyectas. Y la gente dice, no, ese tema es... Pero si hay oportunidad, quisiera que hubiera la manera de cantar la dueta con José Feliciano, compadre. No, para mí sería ponerle la cereza al pastel, compadre. Pero bueno, eso ya lo dejamos ahí, claro, más adelante. Claro. Sí. Es parte de los sueños que tienes. Sí, de mis metas, así de que me gustaría hacer esto y pues lo quiero lograr. Claro. Y pues allá, nuestro Padre Dios es el que nos da la oportunidad. Totalmente. Sí. Oye, ¿algún otro dueto que te gustaría hacer o que te falte hacer? Pues ¿No hacia alguien especial? No. Hay propuestas y todo. Me gustaría un dueto con Pepe Aguilar. Uh-huh. Son ideas musicales de que me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto. ¿Y nunca lo has platicado con Pepe? No. Hicimos un dueto con Pablo Montero. Uh-huh. Sí, el tema de ¿qué voy a hacer sin ti? Y ¿por qué no? Hacer unas buenas propuestas porque la gente siempre va a estar al pendiente. A mí me gusta mucho la música que lleva mucho mensaje y la gente que le gusta mucho los temas románticos y todo eso. Uh-huh. Digo, vamos a escoger este tema para ponerle cada quien su sazón. Tú te subes a tu carro, a tu camioneta, ¿qué oyes? Yo oigo, fíjate, ahorita actualmente escucho mucho al Pega Pega. Ok. Me gusta mucho. Hay un álbum donde viene el tema de Frankenstein. ¿Mm? Y no. Para mí ese me encanta escucharlo. ¿Nunca has hecho nada con Emilio? No, fíjate. No. Pongo Ramón Ayala, Fidencio Ayala, pongo pues ahí de lo que hay de catálogo. De lo que hay de catálogo, me gusta hacer un poquito más a la antigua. Ponme cartas de Linares y todo eso. ¿Por qué? Porque en mi momento, ¿sabes qué? Estoy relajado, que yo ya no pongo la carne en el asador. Ya lo hace mi hijo, ya lo hace mi yerno y todo. Claro. A mí ya no me dejan que me rime el asador, más que pues, ya está saliendo eso, órale. Véngase para acá. Muy bien, os digo, la verdad es que ya lo hiciste muchos años. Sí, claro. Yo me acuerdo de ti en alguna convivencia hace muchos años en radio, que te pusiste en el asador a asar la carne. Sí. ¿Te gustaba hacerlo? Sí, y me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, porque es algo que pues no lo dejas atrás, ni mucho menos, que estamos toda la familia, pero que no hay nadie, pues órale. Ya me toca la talacha. Oye, Arturo, ¿alguna vez has vivido una presentación complicada, difícil? Que digas, híjole, esa presentación... Nos tocó una ocasión allá para el Estado de México, compadre. Unos huachicoleros. Ok. Que el mero que nos contrató andaba con su familia y todo, y andaba bien contento, feliz y disfrutando del evento. De repente él fue que generó hay una bronca. Él. Mm. Y empezó el correr de gente para acá y para allá y cuidado. No. ¿Sabes qué? Nos bajaron del escenario, pero corriendo porque estaban aventando botellas y todo eso. No. Bajando del escenario, en la primera casa que tenían un portón grande, nos abrieron ahí. Pásenle para acá. No, nos metimos, corre. Y
Y se veían los botellazos así en el... Sí. No, no, qué cosa tan más horrible también. De esas veces que dices tú, no, ¿a qué vine? Pero bueno, son experiencias que... También, digo, me imagino que te tocaron otras cosas en la carretera, peligrosas. Ah, sí. Sí, muchas cosas y accidentes. ¿Accidentes? Como sí, no tienes sí. idea. Dices tú, pues, que Dios nos libre de este tipo de situaciones, porque, pues, muchas cosas que hemos visto, que dices, Chihuahua, esta persona, pues, ya no está en este plano. O las personas que van en el vehículo. Pero, pues, tenemos que seguir adelante. Totalmente. Compadre, saludcita, tómale tantito la chévere, mira nada más. No, mira. Y aquí está, compadre, para que disfrutes. Mientras tanto, le saludamos a toda la gente que está en Facebook, está en YouTube, haciendo comentarios, preguntas, sugerencias, lo que quiera platicarle a Arturo Buenrostro. Acuérdense que en un ratito más tendremos la sección de contacto directo, en donde, bueno, pues precisamente leemos las preguntas de la gente, las preguntas del público. ¿Cuántas anécdotas, cuántas historias, cuántas gente se enamoró con la música del Poder del Norte de Arturo Buenrostro? Que bueno, ahora le pusiste El Poder del Norte de Arturo Buenrostro. Bueno, eso fue una sugerencia por parte de Monterrey Music. Ok. Sí, para diferenciar muchas cosas y que se sepa que pues el grupo sigue adelante y quién es el que está al mando del grupo. Ahorita, pues ya te diste cuenta que se integró mi hijo Arturo Buenrostro Jr. al grupo. Sí, y, sí. Y de hecho tuvimos una convivencia con la Mejor FM y ahí exactamente, ahí pues estuvo. Ahí claro. vas a tener que echarle ganas, te lleva tus pasos, sí. Perfecto, lo hace muy bien, sí, no, gracias a Dios, desde el primer día hasta la fecha, pues la gente lo ha aceptado muy bien. Uh-huh. En los escenarios y todo, y no he escuchado algún oye, como que sí, como que no. Toda la gente. Así. Sí, puro positivo. Sí. Vamos con una sección que se llama Radiografía, que vamos a hacerle algunas preguntas a Arturo Buenrostro, un poquito más directas acerca de su carrera. Adelante, Radio. En este 2022, Gonzalízate. El salón de fiestas más céntrico de Nuevo León. Gonzalízate. Totalmente renovado. Todo nuevo. Gonzalízate. Conoce la zona Jump Neón en nuestro segundo piso. Gonzalízate. Comida recién hecha y deliciosa. Gonzalízate. No hay otra opción. Si harás una fiesta infantil, Gonzalízate. Aprovecha precios irrepetibles y ¡Gonzalízate! Sí. Bueno, pues regresamos y precisamente vamos con la sección que es radiografía. Vamos a preguntarle así cosas más directas. Compadre, bueno, dale treguito para que agarres valor. Ay, canejo, es que está el calorcito muy bueno. Está bueno, pues de repente se vino el calorcito. Ey. Compadre, ¿con quién no trabajarías? ¿Con alguien, algún artista en especial que ya sabes que con él no trabajaría? ¿O no? No, pues mira, no se ha presentado así alguna situación de que, oye, ¿te gustaría elegir a este? No. La ocasión es la que amerita el evento. Uh-huh. Y pues, sabes que yo no estoy peleado con el trabajo. ¿No estás peleado con el trabajo? No. ¿Te gusta mucho trabajar? Sí, sabes que a mí me tocó mi turno y vámonos a seguir adelante. Porque pues hay que respetar a todos los compañeros, a todos, sean los géneros que sean, porque pues de una manera u otra estamos haciendo algo especial para la gente siempre. Claro. Sí. ¿Por qué sale tu hermano de la agrupación?
Bueno, cuestiones de salud. Empezó así. Y ya empezó a pausar un poquito más que no voy a ir acá, no voy a ir acá, no voy a ir acá. Y pues nos puso a Abimael de la Garza. Pupi. Al pupilo. Es que me decía, ¿cómo es a este baterista? No, échame pupilo para acá. Claro, y además conocido hace muchos años. Sí, ustedes. Del grupo Intacto. Uh-huh. Y decidí yo hacer mi... ¿Pero no quedaste peleado con Martín o sí se distanciaron? No nos peleamos, pero ahí dije yo... O seguimos con la misma situación de que vas o no vas, o no vas, o seguimos ya en una forma muy formal con Abimael, con el pupilo. Y como que sí, como que no, ¿sabes qué? Bye. Sí, y Rogelio Peralta, mi compadre, ¿sabes qué, compadre? Hay que seguir adelante porque están las fechas y hay que seguir trabajando. ¿Pero si era por salud o al principio fue por salud y luego ya no? Lo que pasa es que empezó ahí con que se sentía débil y todo esto y eso, uh-huh. Otro. Y a lo que yo voy es que yo comprendo que cuando la persona está no está dispuesta para, ¿sabes qué? Pues... Dale tu tiempo a ti para que te vayas reponiendo y todo eso. Y pues a raíz de eso, haz de cuenta que se empezó a despegar todo esto. Del grupo. Uh-huh. Porque él hacía, o sea, él manejaba agendas y esa onda, ¿no? Sí, bueno, la agenda no, precisamente, pero ahí... coordinaba cosas con la oficina. Y dije yo, pues, ya la oficina ya nos tiene un... ¿Alguien que lo haga? Sí, sí. ¿Mm? Y pues ahí me respaldó mucho Rogelio, sí. Entonces, ahorita ya Martín no pertenece a la agrupación. Pues él puede ser también otra agrupación como el Poder del Norte. Pero no regresará al Poder. No regresará a este grupo, por lo pronto. No, ya. Mira, ahorita a estas alturas del partido ya el grupo está muy, muy encarrilado, uh-huh. con otra visión y todo. Y pues pues hay que echarle para adelante. Así es. Yo ahorita el proyecto del Poder del Norte es sacar adelante pues un proyecto nuevo para mi hijo Arturo, uh-huh. Buenrostro. Y el día de mañana Dios dirá. ¿Por qué? Porque estamos echando muchas ganas a todo esto. Bien, muy bien. ¿Qué no te gusta de tu cuerpo? ¿De mi cuerpo? La panza. Sí. No. Es que... Porque siempre fuiste de gimnasio. Sí, desgraciadamente cuando fallece mi mamá, me dio para abajo, pues el hecho de que quería seguir en el gimnasio y todo eso. Uh-huh. No. Entonces, a los 2 años, cuando dije yo, ya me voy a reactivar, y fallece mi hermana Susi. Sí. Y otra vez me dio para abajo. Y mi gimnasio, pues ya lo usamos ahí de almacén. Porque mi esposa, llévate los juguetes de los niños y llévate esto y esto. Ahí lo guardas. Y estoy muy saturado ahí. Pero tengo mi gimnasio completo. Completito mi gimnasio. ¿Cuánto tienes de no usarlo? Como 15 años más o menos. Dijiste ya no. Sí. Pero pues lo que es la técnica y todo, todo se lleva aquí. Si el día de mañana quiero reactivarme, pues empiezo otra vez desde ceros, porque vamos a decir, tengo la ideología y el músculo tiene memoria. Sí. Siempre lo
lo ha comentado todo, toda la raza. Sí, dice que los músculos... Los míos no se acuerdan de nada, güey. Los míos no se acuerdan... No tiene memoria los míos. No, no, es que... llevas todo una... Tengo más o menos un alterón así. Ajá. De revistas de fitness de Estados Unidos. Pero hasta acá más o menos. Y ahí los tengo ahí en mi gimnasio. Nomás desempolvarlos. Sí, te pongo ahí a ver cómo son las rutinas. Los meros campeones, nada más que pues... te das cuenta de que uno usaba sustancias y esto y esto. Y muchos que han fallecido, los grandes. Sí. Pero no, yo nunca usé sustancia, nada más pura proteína y todo eso. Pero nunca te inyectaste nada. No. No, 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 no. ¿Le tenías miedo o respeto a ese tipo de...? Porque me imagino que te lo propusieron. Mi compadre Adolfo Tapia, La Parca, me dijo, ¿cómo es, compadre? ¿Quieres iniciar con un ciclo? Yo tenía 40 años. Le dije, no, compadre, yo nada más quiero para sentirme bien. No, 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 no quiero para alguna competencia, ni mucho menos. Digo, porque pues son cosas que se respetan. A unos sí les pega y otros que les pega hasta el hígado. Claro. Y pues hay que cuidarse de eso. Exacto. Oye, ¿te has hecho alguna operación o algún cambio físico? Pues nada más la vesícula. ¿Mm? La vesícula, porque pues se me andaba reventando. Y pues gracias a Dios llegué a buen tiempo ahí con mi compadre Chuy allá. A la clínica Monterrey. A la Monterrey. Sí, dice, no, compadre, es la vesícula. ¿Quieres que te operemos? Dije, sí, es posible desde ayer. Le dije. Ya te tardaste. Sí, no, y llegamos como a las 10:30 más o menos ahí a la clínica, al hospital. Y te vamos a hacer unos estudios así, rapidito y todo. Dice, ahorita a las 12 del mediodía ya estás en el quirófano. No, pues, todo, pero ya, pues, sentía el dolor desde acá hasta acá y no, una cosa muy horrible. Entonces ya me pasan al quirófano y ya estoy así, en calidad de pues, bueno, que necesito... Que pase lo que tenga que pasar. Sí. Me están atendiendo las enfermeras y todo, me dice... No se preocupe, usted no se preocupe, todo va a salir bien. Le digo yo, no, si algo falla, pues ahí está el bote de la basura y me avienta. Oye, compadre, ¿ibas a decir algo? Sí, no. Si no hubiera sido cantante o músico, ¿qué hubiera sido? Luchador. Totalmente. Sí. ¿Te gusta? ¿Fabricas? ¿Tú sabes fabricar las máscaras? Uh-huh. ¿Te has subido al ring? Sí. Sí, pues es que yo estuve entrenando lucha. Ajá. Libre. Tuve 3 años de entrenamiento, sí, riguroso. Y pues yo tenía, ¿qué? 13, 14, 15, 16 años. Era un chango, haz de cuenta que me trepaba al cuadrilátero como Juan por su casa. ¿Y será algo que tienes ahí pendiente, que te gustaría o ya no? Me gustaría, pero el día de mañana sí, como empresario. Sí. Hacer luchas. Sí, porque en un tiempo, cuando... ¿Sí te acuerdas de la Arena Coliseo? Que, sí, claro. Que antes de que lo manejaran por parte de Multimedios. Ajá. Era la señora esta... Lila Cavazos, que pues descanse. Y muchos luchadores me decían... Oye, ¿por qué no agarras la Coliseo para que nos dirijas tú? Y que todo. ¿Después de que murió Lila? No, antes de que. Ajá. Dije, no, es que yo no tengo oportunidad porque tengo giras y todo eso. Y para eso se requiere tiempo y estar sentado así en el escritorio y estar checando todo lo que son las giras de los luchadores. De los luchadores, todo. Y a mí sí me gustaría, pero... No, pero sí me lo pedían así muchos luchadores que digo yo, muchas gracias por tener ese enfoque. Claro. Conmigo, porque a mí sí me hubiera gustado que ¿Alguna vez te agarraste en un evento público o fue puro entrenamiento siempre? No. ¿Público nada? No. No, ¿Porque no salías de los martes nice? Ah, no. eso fue una etapa muy bonita porque...
Pues todos te mandaban saludos y todos, ya te conocía todo el mundo, ¿va? La señora Lilia Cavazos, capaz descanse. Sí. Si llegaba el domingo, me comunicaba con ella, ya le tengo sus asientos listos. Que llegaba el martes, ya le tengo sus asientos. Ya me los tenía así. Sí, claro. Y nos íbamos ahí, la raza, de repente así, los muchachos, el poder y todo. Vamos. Vámonos, ahí tengo yo, ya tengo todo el. Mi fila. Oye, ¿eres peleonero? No. No. No, 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 para nada. Pero si eres bueno para los trompos. Pues me sé defender. No, pero sí, de chavo a lo mejor eras más. No. No, no, siempre, lo que es la adrenalina que es la culpable de muchas cosas. Te hace que te muevas de una manera muy, muy distinta y que. Y que no me mire así, pero nunca provoqué a nadie o que me provocaran a mí. Jamás. No, nunca. Siempre fuiste tranquilo. Sí, bien tranquilo. Sí. ¿Qué piensas de las redes sociales? Son buenas, pero en cierto punto, pues como que te involucran en muchas cosas. Yo, por decir, yo aquí en mi. No tengo ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Nada. Yo nada más puro WhatsApp, nada más. Así es como me manejo. ¿Por qué? Porque Sí, de hecho te hablé y te pregunté, ¿para cuál es tu Instagram? Me dijiste, no, yo no manejo redes. No manejo. Es decir, si son las redes sociales, por decir, la página del Poder del Norte, eso lo maneja Monterrey Music. Okay. Yo no manejo nada. Ok. ¿De las cosas virales te han afectado a ti alguna vez? ¿Cómo qué? No sé, algo que, una presentación, alguna regazón, un gallo en alguna presentación, algo que te haya pasado. Sí, sí han pasado cosas, pero son cosas que te hacen que adquieras experiencia en la vida, porque tú sabes que tratan de ponerte una zancadilla para que te tropieces y que te des la escalabrada, pero. Y no. Ahí es donde te das cuenta quién es tu gente y quién no. Claro, sí. Pero no, yo yo sigo firme en lo mío. Yo sigo firme en lo mío y pues tratar de estar con mi gente. ¿Cómo te ves en los próximos años? Más viejo. No, pero me refiero, en los escenarios, ¿tienes pensado retirarte o seguirle hasta donde tope? Fíjate que no. No, esto no se acaba hasta que se termina. Okay. Esa es una palabra muy, muy inteligente. No sé quién la haría, pero digo yo, mientras esté bien de salud, tengo que seguir en todos los escenarios. Porque la gente siempre me va a querer ver a mí. Y ahorita lo que estoy haciendo con mi hijo es que la gente ya lo va a identificar. Lo identifique. Y lo está aceptando. Oye, muy bien. Canta igualito. ¿Sí? Haz de cuenta que estoy oyendo a Arturo de hace. De pionero. Sí, claro. De aquel entonces. Que te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo le haces, pero ahora que tocaste en la. En la convivencia. Cantas igual. ¿Cómo le haces? Duermo mucho, compadre. Sí, puede ser. Sí, es que ¿Y cuidas tu garganta? La base de todo es el descanso, compadre. Tengo que este compromiso. Por decir, este fin de semana, si Dios quiere, vamos para allá, para el Estado de México. Nos vamos el viernes en la noche y llegamos al otro día en la mediodía. Y siempre hago el si no hay nada que hacer, ahorita durante todo el día me voy a acostar a dormir, a seguir descansando, y una hora antes de irnos al evento, me hablas, le digo a Abraham, me hablas y ya me levanto, yo me echo un baño y todo, y ya para estar listo para el evento. Y saben todos que yo me acuesto a dormir, a descansar. A descansar, y eso me dio mucho claro. A lo que es la voz. ¿Y te ha tocado alguna vez que llegas afónico a un evento? Sí. ¿Cómo le haces? Sí, me ha tocado. Es más, me tocó una ocasión
hasta me entrevistaste en la Fe Music Hall, tú. Uh-huh. Y íbamos llegando ahí al estacionamiento. Ajá. Y ahí me abordaste y ahí estuvimos platicando y todo. Pero ese día yo traía... Tronado. Sí. Pero ya traía un apoyo de parte del doctor. Sí. Que paz descanse. Que era Manolo. Sí, claro, me acuerdo. Manolo González. Que ahí estuve con su primo. Ok. Con un primo de él. Y él siempre andaba con ustedes en las giras, ¿verdad? Sí. Sí, Cuando le decía, ¿sabes qué, compadre? Traigo este problemita. Así. Ahorita llegando aquí, te voy a checar y te voy a medicar. Pero él siempre me medicaba lo que es. Que tú no vayas a decir, me voy a automedicar. No. Yo siempre he estado en contra de eso. Y, compadre, te voy a poner esta inyección. Y luego eran tres inyecciones en 3 días. Dice, al ratito vas a estar cantando como los niños cantores, cara. Así me decía. Y estás de cuenta que no, ya sentía la voz ya. Porque desde el primer... Desde la inyección. Primer, sí. ¿Mm? Empezaba a sentir aquí el no sé, un flujo así de medicamentos. Una de las inyecciones que no puedes tampoco estar abusando tanto, ¿verdad? Ah, no. ¿Cómo se llama ese? Cortisona. Cortisona. No. Es una de esas, ¿verdad? Yo estoy muy, muy consciente de que no es para que a cada rato los una emergencia. Nada más, una horita, y si se llega a ofrecer, espérate como dentro de 6 meses, más o menos, porque son esteroides. Uh-huh. Y yo le tengo mucho mucho miedo a eso. No. Si no lo hacías para el gimnasio. No. Nunca traté de hacer ese tipo de situaciones. Oye, Arturo, ¿alguna vez te peleaste o se pelearon con algún reportero? ¿Alguna pregunta incómoda? ¿Algo que...? No. No, no yo, sino que uno de los muchachos que trabajaba con nosotros, tuvo un detalle con Martín Santillán. Pues a mí me tocó sí, eso. Pero nada más nada. Ahí. No, yo, pero me refiero a una entrevista, algo, no. No, nunca. Nada. Nunca, siempre nos hemos mantenido, bueno, al menos yo, de una manera muy, muy, muy respetuosa. Sí. Con todo lo que son la gente que está en el ambiente, siempre mis respetos, porque están haciendo su trabajo. Y pues nosotros, al menos yo me mantengo así nada más. Ajá. A nivel. Oye, ¿persona que más extrañas? Mis padres. ¿Todos los días? Sí. Y y pues mucha gente que se nos ha ido. Mucha gente. Pero bueno, ya nada más es una parte de... que llevas aquí es una nostalgia, y lo que te hace sentirte a gusto es que siempre conviviste de una manera muy, muy plena con la gente que ya no está presente. Si te dicen el nombre de tu padre, ¿cuál es la imagen que se te viene a la mente? Cuando estábamos soldando, cuando estábamos en los barcos soldando, mi padre y yo, y de repente, pues, cuando los viernes que salíamos de trabajar, que ya nos íbamos para la casa, oye, mijo, ¿de cuál cerveza compramos? Dije, papá, ya sabes de cuál. Había una cerveza que comprábamos, la Lone Star. Ajá. En aquel entonces. Está pesadita esa. Hazte cuenta que está tomando una así como... Como estas, ¿eh? Como pues esas son precisamente las que no le entro. Es igual, literalmente. Pero pues era una rutina muy bonita, porque ya llegamos a la casa, ya estaban mis hermanas y todo, y ya nos arreglábamos y nos íbamos a cenar. Y ya sea que a la pizza o a algún restaurante y todo. Ya después de ahí nos íbamos a surtir mandado. Y pues ya regresábamos a la casa en aquel entonces, pues a ver ahí la televisión y a dormir.
a dormir. Era una rutina, pero... Veo que hablas muy bonito de la época que estuviste en Estados Unidos. Sí. ¿Te gustó mucho? A mí me gustó mucho, porque yo tuve mucho aprendizaje en ese entonces y digo yo, pues si lo volviera a vivir, lo estuviera, no sé, volviendo a experimentar. ¿Por qué no te quedaste allá? Lo que pasa es que cuando ya regresó aquí a Monterrey, se empezó a abrir una oportunidad, vamos a decir, con MCM. Toda la sede estaba aquí en Monterrey. No podía estarme desprendiendo de aquí. Porque con tanta visa y tanta que sacan ustedes, pues ya tiene residencia seguramente. No, yo soy residente desde el 77. En el 74 fue cuando ya me dieron mi visa de turista. Me empezaba a ir allá con mi papá. Pero en el 77 ya residente. Y en el 78 ya empecé a trabajar ya como soldador. Como soldador. Sí. Entonces, digo, perfectamente te puedes ir a vivir para allá, pero ya no es lo mismo aquellos años que estuviste. No es lo mismo. Sí, ir allá, a visitar a mis hermanos, unos días allá, estar conviviendo y todo. Pero te tienes que regresar porque ya los compromisos ya están por demás. Exactamente. Muy bien. Vamos a esta sección que es contacto directo. ¿Te parece? Vamos a leer lo que dice la gente en redes sociales. Sí. Preguntas, comentarios, YouTube y Facebook. Adelante. Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Gracias por todos sus comentarios. Arturo, ahí está. ¿Tienes...? Pero es que no tienes el YouTube, el Facebook ahí, ¿verdad? No. Bueno, ahí te va. Ahí te va. Fíjate, este es muy bueno. Sí, sí, sí. Limón dice, chale, me enojaba mucho que en sus canciones defendía a las amantes, pero igual estaba enamorada de él. Era mi gusto culposo. ¿Qué onda con el tema de las amantes? Porque fueron muy criticados cuando mi pequeña amante y... Vestido blanco. Muchos temas que se perfilaron por esas situaciones. Ajá. Pero fueron unas canciones que se acomodaron al estilo de nosotros. Y pues... Nosotros seguimos con esa línea. No era tanto porque lo defendieran, sino porque eran unas canciones buenas. Sí, no. Y canciones, ¿no? Nos claro. Sí. Pregunta Jesús Eric, ¿qué le pasó a su esclava? ¿Por qué ella no la usa? Es que esa esclava, ¿cómo llamaba la atención? No, lo que pasa es que pues esa la tengo guardada, nada más para puras presentaciones. Oye, sí. ¿Cuánto pesa? Bueno, tuve una esclava que pesaba 1 kilo. En el tema de ella, ahí la era del lado derecho. Sí, del lado derecho. Aparte del acordeón, cargabas la esclava. Sí, y, sí. Entonces, como que ya dije, no, es mucho peso. Ajá. Y le hablé al joyero que siempre me ha hecho muchos trabajos a mí. Uh-huh. ¿Sabes qué? Voy a hacer un trabajo para ti y otro para tu esposa y así. Órale, pero que sea algo bonito, estético. Ok. Y siempre me gustó mucho la esclava de Ramón Ayala y me sacó la réplica. ¿Y la tienes? Sí, la tengo. ¿Pero nunca la usaste en presentaciones? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Sí, nada más que pues ahorita de repente, como está la situación de la inseguridad, entonces, ¿para qué le mueve uno? Nada más en las presentaciones. Sí, nada más. Sí. Oye, dice Brinac Oficial, se nota que está desviando el tema de la salida de su hermano, así como la salida de Luis Aguillón y del primer y demás músicos del primer cuadro. No, pues sí, digo, contestaste bien. No, simplemente fue una situación que se dio y pues yo no me puedo cruzar de brazos. Ajá. No puedo porque yo tengo que seguir adelante. Si no, se hubieran quedado muchas fechas varadas. Sí. Sí. Bueno, pues ahí está contestada la pregunta. Dice la China Morena, ¿qué tan cierto es que no se habla con Lupe el de Bronco? ¿No? No, sí, somos buenos amigos. Compadre, Lupe y yo. Que la gente quiere hacer el show. Sí, no.
No. Saludos a Arturo Buenrostro, sus amigos de Taco Santiago. Ay, pues. Ah, mi compadre. ¿Eh? Para toda la familia de Santiago, un saludo, un abrazo. Porque, pues, pues ahí estamos, aparte de que somos compadres, pues estamos bien cerquita ahí de lo que es de mi casa, que es su casa, y pues ahí el negocio. Sí. O sea, al rato le caemos, hombre, pues. Sí, haz de cuenta. Bien, buena pregunta. Uc Valerio, ¿cuántos acordeones tienes? 20. ¿Tenías más? O si... Sí, llegué a poner 25 acordeones. Nada más que pues hubo propuestas de que, oye, yo quiero comprarte este acordeón. Y pues se han ido varios acordeones. Haz de cuenta, vendo y repongo. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener un acordeón, pero de Arturo Buenrostro. Sí. No quieres ir a la tienda de música a comprarse un acordeón. No, yo quiero una. Todos, yo digo, porque se veía, siempre ponías todos en el escenario. ¿Llegaste a poner hasta cuántos, dices? 25. 25. ¿Y todos son de la misma marca? Bueno, ahorita estoy manejando una marca que está muy bonita. Se llama Vincitore. Ok. De mi compadre Víctor. Y yo fui el primero que adquirió la primera acordeón. Ok. ¿Tú eres la imagen de esa o no? No, precisamente que, ¿sabes qué? Me vas a patrocinar a mí. Ajá. Entonces, simplemente nada más que tengo la ¿cómo te diré? El gusto, el placer de haber portado la primera acordeón de esta marca. De esta marca. Y muy recomendable para todos los amigos. ¿Cómo se llama la marca? Vincitore, muy bien. Sí. Cindy Torres dice, que cante un pedacito de la canción de mi vida eres tú. Pero, ¿sí te la avientas? Mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé, y la empecé a besar. ¡Eso! Oye, dice, ¿todavía vas al bar Chayos? Pregunta Jorge Ávila. Ah, sí, claro. Sí. Precisamente anoche estuvimos ahí porque tuvimos una reunión con un primo de mi compadre, el doctor, que mira, aquí estoy, ahí en mi gimnasio. ¿Eres tú? Sí. A ver, se cerró la foto. Ah, pero para acercarnos. Ahí está. Ahí va. A ver, ahí va con esa cámara. Para que nos y los que me decían en ese entonces, ¿sabes qué? ¿Ese es un Photoshop o qué? No, ¿sabes qué? Nos vamos a meter al gimnasio y vamos a hacer las rutinas que yo hago. ¿En qué año estamos hablando de eso? En el 2001, 2002. A ver, ¿le puedes bajar tantitito el brillo del celular para que sea más visible la foto? ¿Ya le bajaste tú? Así, si quieres, muéstralo de nuevo para que lo vea la gente. Ahí está. Mira. Hoy en el 2001... Pues, ¿qué tanto hace, hombre? Ahí estuve entrenando en el gimnasio de mi compadre Adolfo Tapia, la Parca. La Parca, ajá. Y mira, aquí está mi compadre, el doctor Manolo González. Sí, claro, conociste. Claro, sí, por supuesto. Sí. Allá donde esté. Está aquí con nosotros. Es aquí correcto. Está con nosotros y, pues, siempre fue mi, mi ángel de la guarda. Sí, y sí. ¿Siempre andaba con ustedes? Siempre. Dice por aquí Galindo Martín. Saludos, Arturo Buenrostro. Hace algunos años me autografió un acordeón de teclas por el año 2003 en la colonia La Enramada, en Apodaca. Ah, sí, por allá, sí. Pues, bueno, por allá había mi hermana. Teresita, ¿sí? Teresita, ahí andabas. Sí, cómo no. Cindy Torres, pues ya complacida con la canción de Miguel, eres tú. ¿Cuándo regresas al Potrero Nuevo León? Dice Jesús Eric, bonito el concierto que hubo en el parque de béisbol en el 2019. Bueno, ahorita como se están la reapertura de las fechas, compadre, porque pues ya que empezó el aforo al 100% y todo eso, ya la gente ya está tomando confianza en hacer los eventos. Uh-huh. Pues pronto vamos a estar por ahí. Oye, por cierto, ¿cómo te fue en la pandemia, Arturo? ¿Cómo? Pues, ¿Qué pasó contigo? ¿Dices que te encerraste allá en pesquería? Totalmente, compadre. Totalmente.
¿Por qué? Porque era estar desconectado de todo el... Sí, el virus. Y este... ¿Te fuiste con tu familia para allá? Sí, con mi familia. Y este, y pues allá duré, este, pues no sé, unos 2 meses más o menos. Nada más venía para acá, para Monterrey, nada más este, voy a ir a surtir carne y sí, ya me regreso. Sí, me regresaba para allá y a seguir este, ya descansando. Oye, pero le bajaste el ritmo, digo, todo el mundo va, pero a la economía, a los escenarios, o sea, sí, el hambre de ustedes también de estar en el escenario y las ganas de estar. Sí, bye. Este, se pues nos ausentaron de una manera este, obligada. Sí, claro. Este, de, hay que cuidarse, este, hubo muchos este, pues que desgraciadamente pues se fueron. Se adelantaron, ¿por qué? Porque este, estuvieron aquí y allá, y veíamos los videos y todo, que aquí sí están conviviendo, aquí acá hay sin cubrebocas y toda la cosa. ¿No te dio COVID? No. No, gracias a Dios. ¿Ni no a nadie cercano a tu familia? O sea, no, al menos en el núcleo familiar, ¿no? No, no. Precisamente por eso, porque pues yo me aislé. Buena decisión. Sí. Oye, pero si extrañabas los escenarios, ¿cómo? Y sí, salir. No, este, pues tuve que ambientarme a lo mío, a esa situación. Ajá. Oye, este, ¿y ahora qué vamos a hacer de comer, de cenar? ¿Qué es? Pues que una carrita asada, que ahora este, pues unos chicharroncitos y que muchas cosas de esto, pues, voy a dejar creer. Es correcto. Oye, preguntan por aquí, dice Yasmín Garza, perdóname, Juan Chipotle, ¿te pareces al luchador androide? ¿Androide? A lo mejor por bueno, la foto. Sí, por sí, la foto. Por la foto, este, bueno, este, pues le mando un saludo para mi compadre androide. ¿Ah, sí? Sí, 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 somos amigos, este... no nos hemos frecuentado, este, pero yo le tengo este mucho respeto y lo admiro porque este, pues es un luchador muy profesional y pues por ahí le tenía un proyecto que al ratito, si me permite, lo voy a... ¿Lo vas a contactar? Lo voy a contactar para ver qué podemos hacer, porque sí, este... son de los elementos que sí vale la pena, que sí, porque es muy, disciplinado. Muy disciplinado. Y más que nada el gimnasio y toda la cosa. Sí. Un saludo, compadre. Ya traes ahí el proyecto entre manos, ¿verdad? Sí, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Oye, ¿que por qué te dicen la Pantera? Pregunta Grupo Azul Tequila Bebo. Bueno, ¿te acuerdas de cuando grabamos nosotros este el material de los corridos, donde hicieron el lanzamiento del pase de la Pantera? El pase de la Pantera. Bueno, entonces este, a mí me tocó ser el protagonista en el video. Y luego ya cuando terminamos ya la última parte del video, yo me quedé rumbo a Santiago, haciendo las últimas tomas. Y se vinieron los muchachos para acá, para la bodega. Dice Martina, vamos a estar, este, ya que llegues ahí, vamos a tener la carnita y toda la cosa. Porque ya se finaliza el video. No, está bueno. Ya me voy para allá, para la bodega, voy llegando. Y luego va llegando la Pantera. Y de ahí se quedó. De ahí se quedó. Y, no. ¿Y de ahí, desde ahí? Desde ahí, sí. Oye, ¿cómo se dio el dueto con Nelson Velázquez? No, excelente, compadre. Oye, qué bárbaro. Excelente, un tema muy bonito. Y pues para mí fue una experiencia, pero fenomenal, porque también este, pues él puso mucho de su parte. Este, de que estaba muy a gusto ahí en el estudio de grabación. Ajá. Pero este, lo hizo de una manera profesional, muy, muy relajada y todo, porque tenía que ir a trabajar a la fe. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, sí, claro. ¿No? Oye, pero digo, una de las mejores voces vallenatas, ¿no? Ah, claro que sí, la voz de Cristal. La voz de Cristal, sí, es correcto. Oye, saludos desde Matehuala, San Luis Potosí, ese Fernando Bocanegra. ¿Todavía va Arturo a hacer carne asada al bar Salinas en la Colonia Moderna? Pregunta Pablo Sánchez. Nada más de que nos pongamos de acuerdo ahí con mi compadre Mayito Salinas. Y si ahí sí lo conocí en el 2009. Sí, no, es que pues ese lugar está ahí en el barrio.
Así que pues son las correrías de nosotros. Es correcto. González Castro pregunta, ¿hubo algún tiempo que no se escucharon? ¿Se retiraron un tiempo o no? No sé, hubo un pequeño espacio ahí, pero... Ajá. Pero pues estamos ahorita en plena renovación, claro, de muchas cosas. Claro. Que a la gente le ha gustado mucho lo que estamos haciendo actualmente. Es correcto. Sí. Pregunta José Ruiz Luna. Fíjate cómo la gente se entera de todo. ¿Todavía tienes el acordeón Tecate? Sí. ¿Es el que...? Las dos. Sí, ¿verdad? Las dos, ahí las tengo. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría un dueto con la mafia? Pregunta Jesús Eric. Sí. Sí, de hecho, una ocasión yo pensé en un tema. ¿De ellos o tuyo? De ellos. Ok. Está muy bonito el tema y está bien, bien tranquilito. ¿Está tocando fuego? Si tú me quisieras. Checanona. Pero eso ya lo vamos a preparar, pues ya me estoy descubriendo. ¡Ah! ¡Ya lo tienes platicado! No, bueno, no platicado, pero lo tengo pensado. Pero buena sugerencia, compadre. Oye, antes de continuar, quiero decirte que los amigos de Yes Termos Personalizados te mandan este termo. Ábrelo, por favor. A ver. Mientras lo abre Arturo Buenrostro, quiero platicarles a ustedes que Yes Termos Personalizados tiene una promoción excelente y exclusiva para la gente que está viendo esta noche grupera. Pónganse en contacto a través de las redes sociales que aparecen en la pantalla. Mira nada más. Cuéntanos a la gente. Mira. Ahí está. Y además, esta tapa trae candado, hace que no se te derrame el líquido. Sí, y si dices que lo viste en esta noche de grupera, te regalan el popote. Y además un descuento. ¿Y un descuento? ¿Qué más quieres? Descuento, sí, no está bien. Ahí está. Muy bonito, muchas gracias. Gracias a los amigos de Yes, Termos Personalizados. Ahí está. Para que sepan. Exactamente. Sí. Seguimos platicando con Arturo Buenrostro. Ahorita seguimos con lo que dice la gente, pero mientras quiero platicarles a ustedes que llega la ruleta traviesa a las 9 sucursales de Travesuras. Aparece en pantalla en ese momento y esta ruleta la puedes encontrar en las 9 sucursales. Mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche los esperamos para que hagan su contrato a un precio espectacular, que ahorita van a aparecer los precios, pero esta ruleta ya está en las sucursales. Ahí están los precios. Miren, nada más baratísimos. Busquen su sucursal favorita y ahí está la promoción de lunes a jueves y en fin de semana. Ya lo sabes, hay paquetes para todos, para 80, para 100, 120, lo que quieran. Te incluye el paquete piñata, pastel, merienda, botana, aguas frescas, personal de servicio, fotografías de regalo. Te incluye absolutamente todo. Lo único que tienes que hacer es acudir a cualquiera de las 9 sucursales y mañana y los próximos días vas a encontrar esta ruleta que va a aparecer en la pantalla. ¿Qué va a hacer? Si tú separas con 1,500, tienen la oportunidad de girarla una vez. Si tú separas con 2,000, tienen la oportunidad de girarla dos veces. Y si viste o dices mañana que viste esta promoción aquí en esta noche grupera, vas a tener la oportunidad de girarla tres veces. Así es que, ¿qué estás esperando? Mañana los esperamos en Travesuras, en cualquiera de las 9 sucursales. Hagan su contrato ya, separen su fecha y aprovechen la promoción, porque en Travesuras sabemos de fiestas siempre. Oye, está muy buena la promoción. ¿Qué tal, compadre? Ya me dan ganas de girarle. Por favor, de girar la ruleta. Sí, claro. Oye, compadre, bueno, pues hay más mensajes rápidamente. ¿Cuál es el acordeón? Pregunta Junior Galván. Fíjate, ¿cuál es el acordeón más cara que has comprado? La más reciente, una en madera, que está labrada. Ok. Se tardaron 3 años en terminarla. ¿En serio? Y y Víctor, me dice, ¿sabes qué? No volvería a hacer una cordena igual porque... ¿Al que la hizo? Sí. Ajá. Sí. ¿Por qué no? ¿Por el tiempo que se tardó? Por el tiempo. Y le han pedido, y yo, no, ¿sabes qué? La única que he hecho es esta y ya le paró. Yo les voy a platicar una anécdota que tengo con el Poder del Norte. Hace muchos años... Siempre han sido muy bromistas, toda la vida. No seas mentiroso. Y antes traían una broma, era la de la botella, compadre. Platícale, ¿te acuerdas que? Platícale a la gente esa broma que decías. Es que, mira. A todo mundo se le hacían esa broma. Flameábamos la botella así por la parte de abajo. Con un encendedor. Con un encendedor. Ajá. Y luego
A ver, vas a agarrar así la botella. Ajá. Nada más que vas a... Hazte cuenta que sí. Yo le agarro. Y luego ya estaba así. Decían, agarra la botella. Sí, sí. Pero cierra los ojos. Ajá. Pero cierra los ojos. Y seguíamos así con la encendida. Con la tizna que lo hacía. Pero cierra los ojos. Sí. No, hombre, terminabas como... Todo marcado. Con la tizna del encendedor le decían abajo a ver si aguantabas tú deteniendo la botella supuestamente por el calor. Sí. Te decían, pero cierra los ojos y los cerrabas. Y te estaban pasando. Sí. Esa la hacíamos muy frecuentemente. No, me tocó que cayó raza. Programadores, locutores, compañeros músicos de ellos, a todos se los echaron. No, pues ya les pasamos unos tips a toda la raza para que se pongan a juguetear un rato. Es correcto. Sí. Porque una de las cosas, fíjate, en la Expo Guadalupe, donde se hacían los bailes, una de las partes que me gustaba estar mucho era en el escenario del poder. Tú sabrás por qué. ¿Qué había atrás del escenario del poder? Ah, pues la ¿cheve? La carne llanera, asada. La carne asada. Y carritos. Siempre. Sí, siempre. ¿Por qué hacían? Para todo el mundo. Para atender a los que estuvieran ahí con nosotros en esa parte del escenario. Vamos a decir el VIP. A toda la parte atrás del escenario, los que estuvieran atrás. Claro. Había gente que estaba controlando quién entraba y quién no, pero prensa, compañeros de radio o otros músicos, llegábamos siempre atrás del escenario del poder. ¿No? Llegaba mi compadre Pete Martínez. Sí, don Pete, saludos a vos. Sí. ¿Qué pasó, tigre? No, compadre, vénganse para acá. Sí, claro. Sí. Omar Fernández. Pues él estaba en el escenario. Sí. ¿Qué tal? Sí, claro. No, pura raza muy buena. Porque, digo, a ti te tocó en aquellos años... Pues toda la camada de la radio. Sí, claro. Estoy hablando, por ejemplo, de Rogelio García. ¿Cómo no? De Chuy García. Sí. De Chuy Hernández, sí. Panchito Hernández. Toda esa gente que armó la radio grupera fuerte aquí en Monterrey. Sí, claro. Pues que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos. Sí. Fíjate que todavía, en cierto tiempo... Yo hice muy buena amistad con don Robert, que en paz descanse. Ajá. Y él siempre tuvo la idea de hacerme una entrevista en Fútbol al Día. Uh-huh. Acerca de las máscaras y todo eso. Pero no se nos dio. No se dio. No se nos dio. Porque también sé que eras muy amigo de Javier Lozano. Sí, yo siempre lo veía con violín y toda esa gente, ¿verdad? Sí, desde que empezábamos como los pioneros... Que íbamos a los programas de Mira Qué Bonito. Uh-huh. Terminaba el programa y me hablaba a la oficina. Pues para checar la agenda, ¿no? Mira, te voy a dar este día, otra vez. Bueno, bien privilegiado, porque claro. siempre me trató muy bien el señor. Y luego cuando me decía, ahora vas a sábados especiales. Hombre, qué... ¿Ese quién lo conducía? ¿Eh? ¿Quién lo tenía ese programa? Es Rómulo Lozano. Rómulo lo hacía. Sí, okay. Rómulo. Y ya cuando te decían, vas a un sábados especiales, no, o sea, haz de cuenta que claro. Era la cereza del pastel, compadre. No, bien bonito, compadre. Antes se hacían unos eventos que se llamaban Escucha. Donde la gente, los programadores, locutores, nos juntaban los grupos para decidir cuál sería el siguiente corte. ¿Te acuerdas de esos eventos que hacían antes? Sí. Las convivencias con la gente, todo eso se ha perdido a lo largo del tiempo. Sí, desgraciadamente, porque anteriormente las compañías disqueras tenían ese, ¿sabes qué? Como que se estaban codiciando ese espacio para sus grupos. Sí. No, aventaban toda la casa por la ventana. Sí, compadre. Había mucho... Digo, ahora con el cambio de toda la industria del disco, todos los cambios han cambiado mucho todo este tema de las convivencias y los acercamientos del artista con el público. Sí, fíjate, y eso es una cosa que para mí en lo personal yo lo extraño mucho. Sí. Porque se trata de hacer lo que hacíamos antes, como que, esto como que ya pasó al pasado. Ya quedó en el pasado. Sí. Pero no. Es no. La gente es muy para las situaciones estas. Es lo primero que está
extrañando toda la gente. ¿Sabes también qué es lo que puede ir desapareciendo con el paso del tiempo? Los clubes de fans. Porque ya eso, no hay ese acercamiento. Exactamente, exacto. Desgraciadamente, piensa la gente que ya pasamos a otra etapa y realmente no. O sea, nosotros tenemos la disposición de hacer pues así los eventos como el que tuvimos allá en Monterrey Music. Ajá, sí. Sí, ¿Qué cuánto tenías de no hacer un evento de esos? Porque ya no se hace. No, ya un buen rato, sí. Y yo me enteré, de buena fuente, que supiste esa convivencia y dijiste, no, vamos a tocar. Sí, es que te tenían otra idea. Sí, otra idea. Para que haga un farafara, no. No. Yo lo propuse de que si va a ser el grupo, va a ser el grupo completo. Y sí. Sí, y con un equipo y toda la cosa. Pantallas y metiste todo. Todo. ¿Por qué? Porque la gente merece una buena atención. Toda la gente que se convocó para ver si se ganaba estar ahí con nosotros, pues al menos darle un algo de calidad. Claro. A la gente que siempre hay que brindarle todo. Sí, si es todo, es todo. Si es nada, mejor ni lo hagas. Sí. Y pues es la que merece todo el agradecimiento y la atención. Arturo, ¿qué te falta por hacer en la vida? Todavía, no sé todavía. Pero todavía hay muchas cosas. Ahorita pues estamos con la nueva producción que estamos por realizar. Y seguir adelante. Mira, te voy a poner un ejemplo, los Tigres del Norte. Ya con toda la trascendencia que tienen, siguen en el gusto de la gente y todo eso. Eso es lo que me es mi meta, de que estemos bien marcados en el gusto de la gente. Lo que yo tengo que hacer, tengo que armar algo que le guste a la gente, sí. No lo que me guste a mí. Si tú te comes algo muy, muy sabroso, ¿qué dices tú? Esto lo estoy digiriendo muy bien. Es lo mismo con las canciones. ¿Sabes qué? Lo vas a proyectar. Y pues, gracias a toda la gente. Dice Jazmín Garza que cante un pedacito de Mi Pequeña Amante. Mi pequeña amante, en mi camino Dios te puso para amarte. Mi pequeña amante, has hecho de nuestro tener una obra de arte. ¡Qué bárbaro! Sí. Oye, Arturo, de verdad quiero agradecerte mucho esta plática. No, compadre. Qué padre tu carrera artística, lo que has hecho, la friega que te aventaste al principio para poder llegar a lo que eres ahora. Bueno, gracias a Dios y gracias al apoyo de mis padres y de toda la gente, que todos los fans que siempre nos han echado el aplauso y todo. ¿Sabes qué? Estamos bendecidos con eso y con Dios que nos permite estar en todos los escenarios, porque como te dije hace rato, yo no me puedo rajar. Sí, totalmente. No me puedo rajar, y mucho menos para el compromiso que tengo con toda la gente. ¿Cómo te gusta que te recuerde la gente? Alegre y pues dispuesto a todo. ¿Por qué? Porque si le das la vuelta, la gente ya no te va a seguir. Y la gente es la que siempre lo digo, merece el cariño y el respeto y la buena atención. ¿Por qué? Porque gracias a ellos estamos en la plataforma, en el lugar donde estamos. Perfecto. Arturo, muchísimas gracias. Miguel, gracias por tantos años de música, gracias por tantos éxitos. A la gente que ahorita está al pendiente de aquí, de la transmisión, pues quiero agradecerles por este espacio que nos brindan para comunicarnos con todos ustedes. Arturo Barroso, del Poder del Norte. Gracias, Arturo, de verdad, compadre. Gracias, compadre. Buenas noches, que le pasen bien.